clouds on a rainy day. On a fire in the hills and I'm headed your way. Buenos días, tibes. ¿Qué tal estáis, familia? Bueno, pues 26 de octubre. Hoy, mira, hemos venido a Perdiguera y vamos a subir hoy el puerto a la Sierra de Alcubierre, ¿vale? Como me dijisteis que queríais ver puertos y demás, pues vamos a empezar a hacer una serie de puertos para enseñaros todo lo bonito de aquí. Hemos venido hasta aquí porque no me da tiempo más. Hoy es el cumpleaños de lo que más quiero en este mundo, de mi hijo Ángel. Cumple 8 añazos ya, entonces por eso, preparativos y demás para la fiesta de luego y por ahí. Entonces, bueno, vamos a grabar todo y espero que os guste, ¿vale? Chao, chao. Se ablanda, se queda en un falso llano hasta que, pasada aquella señal, empezaremos ya a subir el dicho puerto. Ya hemos llegado a lo alto de la Sierra de Alcubierre. Espera que pase el pedazo de trailer este. Qué tela, ¿eh? ¿Cómo viene el macho? Bueno, no sé si... Es que hay que comentarlo, es que hay que decirlo porque esto es de locos. Ya no solo hay que tener cuidado con los coches, sino también con los que se creen un vengador. En este caso hablo de el
que se cree en especial Thor, ¿vale? Imagino que lo habréis visto porque se ha hecho viral y demás, igual ayer hasta en el telediario salió. Me refiero a esto. Increíble. O sea, por mucha... No sé lo que pasó. Hablaban de un accidente, o sea, de una infracción por parte del camión o de los ciclistas, no lo sé. Pero cualquier cosa, es que no justifica para nada la violencia. Y más, saliendo de un camión, macho, con un martillo y golpeando, no solo la bici, ¿sabes? Sino encima dándole la cabeza al otro ciclista. Pero bueno, pero es que nos hemos vuelto locos, ¿o qué? Es que nos hemos vuelto locos, macho. Y encima, lo que más me flipó, lo que más me alucinó, es que había 3 o 4 personas que he contado yo en el vídeo. ¡Y ni Dios hace nada! O sea, no, eso sí, grabar. Grabar sí, pero que no se está pasando, macho. O sea, no entiendo que nadie se eche encima de este tipejo y le quite el martillo y lo inmovilice hasta que venga la policía o la Guardia Civil, pero bueno... Pero qué país, qué civilización estamos dejando a nuestros críos. Es que no lo entiendo. Para grabar sí que tenemos tiempo, pero para intervenir y quitarle el martillo y poner en su sitio a este individuo, no. Madre mía. Bueno, luego por la noche sí que salió la persona del martillo, salió en televisión, que eso lo vi. Que eso, que estaba, lo habían curado y demás. Y por lo que sea, este individuo lo han trincado ya. Hombre, la broma imagino que le saldrá cara. Un martillo está considerado un arma blanca. Digamos, dan en la cabeza, pero ¿qué pretendías, anormal de taca-taca? ¿Qué pretendías, matarlo? O sea, es increíble. Por lo menos la empresa ha puesto los medios, o lo han echado a la calle. Lo han echado, ser autónomo no lo contratarán más. Bueno, pues, uno menos. Afortunadamente, no todo el mundo es así, pero bueno. Uf. Bueno, dejadme aquí abajo en comentarios que... ¿Qué os ha parecido el vídeo, o la noticia, o lo que se pueda llamar esto? Porque es increíble. Cierto, dos cosas. La primera, tenéis ya aprovechar que se van en un plis. Tenéis ya a la venta una gravel en Ciclo Richie, ¿vale? Os dejaré aquí abajo el link para que lo podáis mirar. Correr que se agotan, ¿eh? Y segunda,
os dejaré aquí abajo el correo donde stopcamon@gmail.com por todos aquellos que queráis que vuestras bicis aparezcan en el canal al final de los vídeos, ¿vale? Entonces necesitaré pues eso, que le hagáis una foto, la bici sola o con vosotros encima, pedaleando, y me la mandáis al correo aquí abajo. Y al final de cada vídeo iré poniendo, cada vídeo que subo iré poniendo las distintas fotos que me mandéis, ¿vale? Bueno, sí, chicos, y ahora, chicos y chicas, ahora sí. Nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Sed felices! ¡Chao, chao!